am también. Bueno. Ah, bueno, perfecto. Bueno, señores, la clase de hoy es sobre lo que sea competencias, torneos y todo lo que se hace a través de la Federación Argentina de Box. Y el especialista en eso de hace tantos años es el actual presidente de la Federación Argentina de Box, que es el licenciado Luis Alberto Romio, que desde 1941 está en la Federación Argentina de Box, ya que su padre era intendente de todo lo que es esto. Ingresó al Consejo Directivo en el año 1967. Como dirigente a 5 Juegos Olímpicos y 2 Campeonatos del Mundo, creo que hay otro más, Juego Olímpico. Estuvo en 10 Panamericanos, 7 Sudamericanos. Director del Senar desde 1989 hasta 1991. Fue por 2 periodos tesorero de la Confederación de Deportes Amateur. Expresidente de la Comisión Juvenil de la Copa Box, expresidente de la Confederación Sudamericana Amateur, secretario de la Comisión de Boxeo Amateur, secretario de la Federación Argentina de Box y ahora presidente de la Federación Argentina de Box. Es juez internacional, nacional, internacional, tiene en su haber una cantidad de títulos argentinos, sudamericanos, panamericanos y del mundo. Con ustedes el licenciado Luis Alberto Romio. Muchas gracias, buenas noches. Quisiera saber quién fue boxeador. Ok. Es importante esto que voy a decir ahora, porque es lo que ustedes van a vivir a partir de este momento y cuando se reciban. El boxeo ha tenido unos cambios fundamentales en la organización e inclusive en la parte técnica. Pregunto quién fue boxeador porque habrán participado, según las edades que veo, en alguna de estas formas del boxeo, de cómo se manejaba el boxeo amateur. Cuando a mí me preguntan normalmente quién fue el mejor boxeador que has visto, yo del año 46, más o ya tenía 7 años, más o menos recuerdo. Pero siempre hago la misma pregunta. Decime en qué época, con qué materiales, con qué ring y de qué forma. Ustedes van a creer que lo que estoy diciendo no es necesario que lo conozcan. Pero una cosa es pelear en un ring de 4,90 m a un ring de 6,10 m. Si todos viven en un departamento, sabrán que la diferencia que hay es casi una habitación más. No es lo mismo pelear en un ring con fieltro, que era como pelear sobre la madera, que pelear con los materiales que están ahora, que son alto impacto. Y no es lo mismo pelear con 4 cuerdas que con 3. Los que son boxeadores que han tenido alguna edad, sabe que en 3 cuerdas te sentabas en la tercera cuerda, en la segunda cuerda. Ahora no te puedes sentar
ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Es decir, cambió el sistema. Cambió el sistema cuando yo empecé a boxear, los guantes eran de crin. Yo tenía un director, tuve varios directores técnicos porque empecé a boxear cuando haciendo exhibición, cuando tenía 4 años y está registrado en la revista El Mundo Deportivo. El boxeador, el entrenador me dijo un día, una pelea que tuve bastante brava, me dijo, los guantes que tenés están muy mojados, ¿no? Sí, andá mojados un poco más. En ese tiempo yo no me di cuenta, pero ahora con los años, el guante de crin cuando se mojaba, a los 20 minutos era una piedra, te estabas pegando con 300 gramos más. Y más de un boxeador, ustedes se van a reír de la antigua data, cuando no estaba mojado, iba y lo meaban. Eso era una de las tantas trampas. Entonces todo fue cambiando. Por ello voy a hacer un poco largo la explicación, pero si alguien quiere copiar, es bueno, y si no, después vamos a pasar un apunte. Los que tienen más de 40 años han boxeado acá en 2 tipos de torneos. El campeonato de novicios, que era boxeadores hasta 10 peleas, y el campeonato de veterano, que era boxeadores hasta más de 10 peleas. Pero, ¿qué sucedía? El boxeo empezaba a boxear la competencia a los 16 años. Si usted tenía 16 años y 6 meses y peleaba en un campeonato de novicio, y a lo mejor peleaba con un boxeador que no llegaba a tener 10 peleas, pero tenía 30 años, era muy probable que el chico le ganara, pero los golpes que recibía no era exactamente lo mismo. Todos ustedes saben que el hombre, después vamos a hablar de las mujeres, todavía hasta los 21 o 22 años a veces tienen cartílagos, ¿es así? Entonces, ¿qué sucedía? Peleaban con un hombre que estaba hecho, que ya era un hombre contra un chico. Eso a la larga producía secuelas. Y después estaba el otro campeonato, que era el campeonato de veteranos, que más de una vez la mujer de barrio decía, ¿cómo le hacen pegar a los viejos? No, uno se veteraniza, te veteranizás en el hecho deportivo. La mayor permanencia al practicar un deporte se hace que te veteranizás. Pero pasaba lo mismo, un chico de 17 años era veterano, sobre todo porque participaba en 3 o 4 campeonatos, tenía en 7 o 8 meses 10 peleas, peleaba con un hombre de 35, era un hombre contra un chico, pasaba lo mismo. Todo esto lo digo porque Argentina, gracias a Dios, somos precursores de algunos cambios. Ustedes saben que el protector bucal es un invento argentino, ¿sabían eso? Bueno, sépanlo. El protector inguinal, que es obligatorio para nosotros, tanto en la mujer como en el hombre, en la mujer el pectoral, sigue siendo un invento argentino. Es bueno que sepamos que tenemos que tener historia. El boxeo argentino tiene muchísima historia. Sí, te escucho. Siendo que es un deporte inglés, la Argentina se caracteriza por poner el bucal y tanto protector inguinal. Sí, ¿sabes por qué? Porque Argentina siempre privilegió al ser humano que al deportista. En otros países no. No te olvides que en Argentina todavía, gracias a Dios, no existen las apuestas. Y eso es un cambio fundamental para todos los deportes. Entonces, se hizo una propuesta a AIBA hace muchos años, el señor Ícaro Frunca, que fue para mí el secretario más importante que tuvo la Federación Argentina de Box, donde hicieron notar eso. Y se cambió. En ese interín, como habíamos notado que un chico peleaba con un hombre, gracias, que un chico peleaba con un hombre, se inventó el campeonato de aptitudes. ¿Qué era esto? Algunos de ustedes van a poner peleón en aptitudes. Era un campeonato para chicos que nunca habían, o hombres, que nunca habían combatido. Y hacían su primer encuentro. Los dos que nunca habían combatido iban creciendo juntos. Pero pasaba lo mismo. Peleaba un chico de 16, 17 años con un hombre de 25, 30. Siempre pasaba lo mismo. Entonces después se hizo el de actitudes hasta 3 peleas. Pero no habíamos notado que el problema no era ese. El problema es que peleaba un chico con un hombre.
Entonces, ante un pedido que se hizo en aquel tiempo a los organismos internacionales de AIBA, que es el que nuclea los 206 países que practican boxeo en el mundo, se empezó a cambiar y se empezó a hacer juveniles, chicos de 16, 17 años, mayores y mayores veteranos, que se llamaban en aquel tiempo élite. Y ahí empezó a haber los cambios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner dos chicos de 14, 15 años a pelear juntos. Uno va a ganar, pero va a haber supremacía técnica, no física. Es muy difícil. Entonces ya empezamos a tener chicos que ya, cuando son veteranos como nosotros, no empezamos a tener la oreja repollada, que las naricitas tienen muchas peleas y no están lastimadas, que las cejas se rompen menos, un montón de cosas que se producen por aquello de equivalencia, que es una palabra que ustedes van a nombrar mucho, equivalencias, en lo físico y en lo técnico. Entonces empezamos a trabajar, primeros en juveniles, y después lo que llamamos mayores, que acabó la palabra veteranos. ¿Pero qué pasó? El mundo empezó a crecer, el desarrollo boxístico, y hay países que dejamos de practicar por primera vez a los 16 años, empezamos a los 14, a los 13, a los 12. Entonces se creó la categoría cadetes, 15 y 16. Cadetes, 15 y 16. Juveniles, 17 y 18. Mayores de 19 años. Eso lo van anotando, van a ver, pero si lo quieren viendo ya, pues ir anotándola. Cadetes, 15 y 16. Juveniles, 17 y 18. Mayores de 19 años. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes van a ver que tanto los menores son 14 años, que es una profesión netamente argentina, menores de 14 años, donde los chicos de 14 años pueden pelear con los chicos de 14 años, nada más. Año calendario. Esa es una palabra que van a escuchar permanentemente. Año calendario. Porque un chico que nació el 1 de enero no tiene nada que ver con un chico que nació el 31 de diciembre del mismo año. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando tienen 25 o 30 años, o como yo a los 77, no lo notas. Pero a esa edad se nota. Y se nota en lo físico. Sobre todo mucho en las mujeres, se nota mucho en las mujeres. Entonces acá empezamos a trabajar con eso. Entonces tenemos campeonatos de cadete. En Argentina, habló, campeonatos de cadete, 15-16. Nosotros no teníamos el torneo acá, porque arrancamos 16 años. Bajamos por un torneo que se llama Juegos Evita, que se realizan en todo el país. Los cadetes son 13 categorías, pero como los Juegos Evita son nada más que 5 días, no podemos hacer nosotros más que 7 categorías. Porque si no, los chicos tendrían que pelear doble turno y es una barbaridad. El tema después de la cantidad de round lo van a ver cuando estudien eso. Pero fíjense cómo son las cosas. Después de ese viene el campeonato juvenil, que es el que vamos a realizar a partir del sábado acá en Argentina, en Buenos Aires. Campeonato juvenil para hacer la región, que después le explico cuál es, la región, y pelear en Formosa, en el mes de julio, el Nacional Juvenil. Y después de eso viene el campeonato de mayores, que algunos le llaman élite, que son mayores de 19 años, que también tienen sus cambios. Los campeonatos de menores, de cadetes y juvenil, pelean con casco. El campeonato mayor de 19 años pelean sin casco. Entonces ustedes verán cómo hacemos para llegar a eso. Tiene que estar concatenado un campeonato con el otro para que en términos de 2 años un chico que recién comienza termina veteranizándose en el deporte a los 2 años y automáticamente con 3 años
que saquen la licencia de su primer combate puedan ser profesionales. Pero para esto hay que estar en los campeonatos. Ustedes van a ver que nuestro estatuto dice que para hacerse profesional tiene que haber intervenido por lo menos en 2 campeonatos nacionales. Eso no significa que tenga que ser representantes nacionales, significa que tienen que pelear en la previa de ese torneo nacional. No importa que hayan perdido o ganado. Pero esto no se hace para que tengan peleas, se hace para que se vayan tomando un ritmo para ser profesionales. Nosotros en este momento, el boxeo argentino, los juveniles hacen, los cadetes, 3 rounds de 2 minutos igual que las mujeres, pero los juveniles hacen 3 rounds de 3 minutos y los mayores 3 rounds de 3 minutos. Pero nosotros tenemos establecido nuestro reglamento, 3 rounds de 3, 4 de 3 y 5 de 3. Los que fueron boxeadores saben que era un placer para uno que le digan vas a hacer la de fondo, que eran 5 rounds de 2 minutos. Nosotros el primer año, que termina ahora, no hemos establecido los 4 rounds y los 5 rounds. A partir del primer campeonato que se va a hacer nacional, en el mes de septiembre, octubre y noviembre, a nivel nacional en todo el país, los finalistas van a hacer 4 rounds de 3 minutos. Y luego de eso, vamos a hacer 5 rounds de 3 minutos, te escucho. En Formosa hacemos el nacional de juvenil. El otro va a ser en Buenos Aires, después le explico. Siempre hablo de yo, estoy hablando de boxeo aficionado. Todo boxeo aficionado. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? El tema de los 4 rounds en profesionalismo se puso por una necesidad de que los boxeadores tuvieran más cantidad de peleas y más oportunidad de combatir. Pero normalmente ahora están siendo todas peleas de 4 rounds, no se hace de 6 ni de 8. Y nuestro reglamento dice para ser fondista tenés que tener como mínimo 2 peleas de 8 rounds. Si nosotros al amateurismo le hacemos hacer de 4 rounds de 3 minutos y después de 5 rounds de 3 minutos, ¿cómo en el profesionalismo van a ser de 4 de 3? Tienen que ser de 6 de 3. Pero ya van a llegar al profesionalismo acostumbrados, sin cabezal, sin pechera y haciendo round de 3 minutos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta sobre esto, por favor? ¿Lo entendimos todos? Mire que es fundamental que ustedes vayan sabiendo, no porque lo diga yo, lo van a estudiar después, pero ya sepan lo que es. Nosotros durante muchos años fuimos precursores de muchas cosas en el deporte. Cuando en el año 1920 se establece la Federación Argentina de Box, el boxeo estaba dominado por los ingleses y los franceses. Esto porque el boxeo en Buenos Aires estaba prohibido. Pero las aguas no son municipales y no son nacionales. Por eso el boxeo se hacía en los barcos. ¿Y los barcos qué eran? Ingleses y franceses. Entonces llegó un momento que había clubes, como el Club de Armas, que no estaba registrado en la Argentina, sino en Francia. Porque acá no estaba el boxeo reconocido, sobre todo en Capital Federal. Y usted sabe que este lamentablemente es un país unitario. Yo no soy unitario, pero el país era unitario. Entonces, si no estaba en Buenos Aires, no se hacía en ningún lado. Cuando en el año 1920 se concreta la Federación Argentina de Box, entre sus cosas decía ser nativo. ¿Por qué ser nativo? Porque si no el poder económico y deportivo lo siguen teniendo los ingleses y los franceses. Al ser nativo quedaban eliminados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea la Comisión Municipal de Box para poder hacer boxeo en la ciudad de Buenos Aires. La Comisión Municipal de Box, que es un arma muy importante para la Federación Argentina de Box, porque es nuestro brazo ejecutor en todo el país, y en aquel tiempo no había federaciones.
Cuando se funda esto, se llama Asociación de Boxeo de la República Argentina, año 1920. En 93 se concreta la Federación Argentina de Box. ¿Por qué? Porque ya en el 23 hay dos o tres provincias que son federaciones. Con el tiempo, y no va a pasar mucho tiempo, ustedes van a ver que nosotros lo vamos a convertir, todos nosotros, en confederación. En el año 84, cuando a mí me nombran prosecretario de la federación y a Osvaldo Bisbal, secretario de la federación, tenemos nada más que 5 federaciones. Hoy tenemos 17 y 2 más para formarse. Esto hace que tengamos reconocimiento por lo que siempre popularizó nuestro boxeo. En Buenos Aires, señores, no existe el boxeo, los porteños no practican boxeo en general. Los boxeadores son de la provincia y nuestros campeones mundiales y olímpicos son de la provincia. Entonces vamos a generarle lo que corresponde a la provincia. Que vive en el Gran Buenos Aires, es verdad, pero se ha nacido en la provincia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Tenemos 4 campeonatos obligatoriamente que hacer. Porque hay uno que es obligatorio, pero hace la Secretaría de Deporte, que los Juegos Evita, que son los cadetes. Después tenemos que hacer el juvenil y el de mayores obligatoriamente, y ustedes van a estar metidos en eso. Eso en hombres. Y el de mujeres, el juvenil de mujeres y el de mayores de mujeres. El que ustedes van a ver a partir del sábado acá es la región 1. ¿Por qué región? El último torneo grande que se pudo hacer se hizo en San Luis, con un costo de 2.200.000 pesos hace 2 años. Hoy, hacer un torneo nacional, si no tenemos alojamiento, son 350 personas. Oscila aproximadamente los 4 millones de pesos. Díganme ustedes qué federación puede hacer eso sin apoyo del gobierno. Ninguna. Entonces, en el año 94, siendo yo director del CENAR, organizamos con un grupo de muchachos que están en este momento en el Estado Nacional dirigiendo el deporte, lo que se llamó Juegos Argentinos, que fue un prolegómeno de lo que fueron los Juegos Panamericanos de Argentina que se hicieron en Chapalmadal. Para ver cómo podíamos hacer eso, inventamos esto, que hoy es una realidad. El país se acaba de dividir en 8 regiones. Nosotros, la Federación de Box, que siempre es precursora, hace 8 meses que ya dividió el país en 8 regiones. Las regiones son Capital Federal y Gran Buenos Aires, Región 1. Anótenlo que es importante. Ah, sí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, gracias, porteño. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Región 1. Hasta 40 kilómetros. CABA y Gran Buenos Aires, hasta 40 kilómetros, Región 1. Es el torneo que empezamos juvenil a partir del próximo sábado acá. Región 2, el resto de la provincia de Buenos Aires. Que hay aproximadamente, va a haber aproximadamente 7 o 8 lugares de acumulación deportiva. Región 3, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Presten atención en esto. Ahí tenemos 3 federaciones. Hagan atención porque voy a explicar el porqué de la federación. Ahí hay 3 federaciones. Región 4. Chaco y Formosa. Región 4. Santa Fe y Córdoba. Ahí hay 2 federaciones. Región 5, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero. Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Ahí hay 3 federaciones.
Región 6, San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja. Ahí hay cuatro federaciones. San Juan, Mendoza. Pregúnteme, no hay problema. San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja. Región 6. Perdón, la 7. No, no, la 6. San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja. Me falta la 1, la 2. Sí, la 3, la 3. Sí, la 4. La 7, en La Pampa, Río Negro y Neuquén. Ahí hay dos federaciones. ¿La 7 cómo? La 7, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Hay dos federaciones. Y la 8ª es Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Hay una sola federación ahí. ¿Por qué esto de las federaciones? Nuestro estatuto dice que las federaciones constituidas están obligadas a hacer un campeonato. Obligadas. Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La única federación es la chubutense. Entonces, como ahora se dividió en regiones, cada una de estas regiones, las provincias que tienen federación están obligadas a hacer un torneo. Y podrán elegir si el de mayores, si el juvenil, si el de mujeres o el de hombres. Pero están obligadas a hacerlo, sí, te escucho. Cada federación tiene que hacer el regional. Los regionales, primero es así. Si hace el torneo provincial, ya tenemos una pelea, o dos o tres. Síganme que eso es importante. Una, dos o tres peleas por haber peleado en su provincia. Después tiene que hacer el regional. La única región que tiene nada más que dos es Córdoba. Córdoba va a ser ida y vuelta para tener el campeón. Quiere decir que el campeón va a tener como mínimo tres peleas. Cuando haces el regional, si te tocan cinco provincias, tendrás que hacer como mínimo tres peleas. Y tres que tenés son seis. Y después vas al nacional, que cada una de las regiones lleva un boxeador por categoría. Entonces, en vez de ser 350 boxeadores y dirigentes, con 100 lo haces. En todo el país hay alojamiento para 100, no hay para 350. Y no es lo mismo pagar un pasaje de Salta a Jujuy o a Tucumán que venir de Tierra del Fuego a Salta. De Tierra del Fuego a Salta, en este momento hacer un torneo en Capital Federal significa que el promedio de pasaje son 3.000 pesos. Antes se hacía, pero la federación se llenaba. No, tu época teníamos el Senar. Después tenía el Senar. Sí, sí, sí. Era, pero mire, para que usted sepa lo que era el boxeo. Uno de mis títulos es, yo soy, tengo tres títulos, licenciado en arte. Yo empecé a estudiar en el año 53 en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se estudiaba mañana o noche o mañana y tarde, por lo tanto no podía trabajar. Mi viejo era un laburante, pero yo era un loco que me gustaba el arte. Alguna vez pensé vivir el arte y después me di cuenta que era imposible. Entonces yo tenía que trabajar. Yo trabajé acá 4 años de acomodador para solventar en mis estudios. Martes, jueves y sábado, a lleno total. La pelea Mauro Siga, Rafael Iglesias, año 48. Uno campeón olímpico y dos tercero. Entraron acá, con un cuenta ganado, 2.500 personas. De la popular llegaba hasta donde están ustedes. Acá cortamos 10 escalones. Desde esa baranda que está ahí, no se veía porque era popular. Le contaban la pelea a los que estamos allá atrás. Dense cuenta.
fue la primera vez que en Argentina se cambió el valor de la entrada tres veces. Después un día siquiera le cuento todos los chismes, son chismes importantes, pero se cambió tres veces, porque la cola llegaba a la esquina. Eso pasaba en el boxeo amateur. Acá los campeonatos que se hacían acá hasta cuarto de final, semifinal, se terminaban en una par. Y se perdía plata siendo en una par, pero se ganaba en la gente que veía el campeonato. Porque esto se llenaba, era nuestro, no pagábamos nada. En una par había que pagar todo más el 50% de la recaudación. Pero una cosa era meter 2.000 personas, otra cosa era meter 10.000. Y nos dedicamos al público, que era lo lógico. El último gran campeonato que se hizo en una par fue en el año 79, el latinoamericano, donde metimos 10.000 personas y cuando fuimos a buscar la recaudación habíamos perdido plata. Pero esta es otra historia. Si un día quiero, se la cuento. Volvamos a los campeonatos. Sí, te escucho, hijo. Primero se hace el provincial. Cada provincia tiene que tener su equipo. Y después se hace el regional. Y los campeones de ahí van al nacional. Siempre es así para los juveniles, mayores, para cualquier tipo de campeonato. Eso hacemos que cuando vos salís campeón del nacional, que hay ocho equipos, tenés que hacer una pelea para cuartos, una para semi, y si ganás, una para final. Ya tenés tres peleas. Es decir, terminás el campeonato con aproximadamente 8, 9 o 10 peleas. Si a eso vemos que lo vamos siguiendo, un juvenil que se hace ahora, que se va a hacer en septiembre, octubre, en enero, del año que viene, hacemos un nacional de mayores. ¿Cuánto pasó? 4 meses, 5 meses. Y después de ese, los ganadores van a intervenir en la Liga Nacional, que es otro campeonato más. Y la Liga Nacional, que si todos lo conocen, que son los Cóndores. Los Cóndores es el nombre que tienen los equipos argentinos. Los Cóndores es el nombre de los equipos argentinos, como la Leona, es el nombre de los equipos argentinos. Y cuando hablan de los Cóndores, no son únicamente lo que se ven por televisión, son equipos argentinos. Las chicas se llaman las Toritas. Nosotros hemos clasificado 5 boxeadores para la próxima Olimpiada. Y hace un mes mandamos 5 boxeadores a un torneo... Continental. 5 boxeadores, una medalla de bronce, 2 de plata y 2 de oro. Eso me dio para que la semana pasada le pateara la puerta al secretario de Deporte. Cuando vos tenés algo que te dan tus atletas, podés pedir, podés gritar. Si no, es imposible. Sigamos con los campeonatos. Ustedes van a tener muchos campeonatos, porque van a ser directores técnicos. Y los que no son directores técnicos van a ser jueces y árbitros. Los jueces y árbitros van a comenzar, como sabemos por la escuela, a trabajar en pequeños torneos, en exhibiciones, y van a ir creciendo. Y si son seguidores y tienen necesidad de hacerlo, en un año se van a veteranizar. Porque llegando a la magia de campeonatos, van a ser aproximadamente 25 o 30 peleas. ¿Es así o no es así? Y ya un árbitro que trabaja y un jurado que trabaja en esa cantidad de peleas, si sigue trabajando porque tiene ánimo y porque nosotros lo nombramos. Y se lo nombramos porque es apto para esto, que es importante. Entonces, con eso vamos ganando los campeonatos. Ahora bien, nosotros tenemos varios campeonatos. Te escucho. Sí. Es muy probable que el equipo que elige los boxeadores, que hay una comisión técnica, es muy probable que de un nacional de mayores los Cóndores tomen. Pero también es muy importante que los juveniles también tomen. ¿Por qué? Porque a nivel AIBA hay un continental juvenil y hay un Olimpia y hay un mundial juvenil. Y ahora vamos a tener el 18 una Olimpiada juvenil.
Por eso son los cóndores los que representan a Argentina en el boxeo. Y es importante que vayan sabiendo esto. Si nosotros logramos, que estamos tratando de hacer esto, concatenar un campeonato con otro, en el término de 2 años, un boxeador que sobresalga va a ser un profesional de primera línea porque va a tener aproximadamente 40 peleas. En torneos. Que no es lo mismo no pelear. La señora es una gran campeona. Es una gran campeona. No porque sea mi amiga, sino es una gran campeona en serio. Ella no tuvo la suerte, creo que es así, ¿no?, de haber participado en un torneo amateur. Muy buenas noches. La verdad que, bueno, antes que nada quiero agradecer al presidente que me invitó para poder participar de esta clase, y también agradezco a Carlos Profe que lo he invadido un poquito, ¿no? Pero la verdad que poder escuchar y compartir y conocer, porque como bien lo decía Luis, ¿no?, yo no he vivido esta parte práctica del amateurismo. Yo solamente lo sé en la parte teórica, y qué mejor que seguir aprendiendo. Y en especial quiero felicitarte también, Romeo, por estos nuevos cambios que estás haciendo en la Federación Argentina de Box, por estos campeonatos que se van a empezar a realizar, por los cambios en términos generales que está haciendo. Y eso también lo tenemos que acompañar nosotros, que estamos en plena actividad todavía, pero también los futuros técnicos y los futuros jurados y árbitros que van a estar participando. Así que, bueno, sin más que decir, gracias nuevamente, Romeo, y obviamente sigan estudiando y aprendiendo, que creo que el saber es el poder. Así que seguir para adelante, nada más. Gracias, ¿eh? Yo creo que cuando uno tiene pasión, como tenemos todos nosotros, estas palabras nos llenan de orgullo, pero no son merecidas. No son merecidas porque para mí es un gusto hacer esto. No tengo ninguna obligación. Para mí es un placer y es un cable a tierra que uno tiene a cierta edad. Yo siempre digo que yo fui un boxeador fracasado, fui un técnico fracasado y soy un dirigente fracasado, porque nunca puedo hacer lo que quiero. Pero bueno, vamos a intentarlo. Sigamos con los campeonatos. AIBA tiene campeonatos sumamente importantes para el desarrollo del boxeo. Tenemos los Juegos Continentales, son los más chicos. Después tenemos los Juegos Panamericanos, los Sudamericanos, que se llama Lo de Sur, Cruz del Sur. ¿Vos sos Mationi? No te veía bien. Con Mationi tengo buena. Mationi fue campeón sudamericano en el 82, representante panamericano en el 83, medalla de bronce en el 83. Pero ahí fuiste conmigo, ¿no? Bueno, nos dieron grandes satisfacciones. Entonces, primero tenemos los sudamericanos. Hay sudamericanos juveniles y de mayores, pero ahora, el año que viene, va a haber sudamericanos de cadetes. Es decir, chicos de 15 y 16 años y chincas, 15 y 16 años, van a participar en los sudamericanos. Que justo un año antes del sudamericano juvenil. Y es un año antes del sudamericano de mayores. Es decir, cuando tenemos nosotros un prospecto, o ustedes, un prospecto que tiene calidad técnica, lo primero que va a hacer la comisión de campeonatos es tomarlo. Y ahora viene la parte que es interesante. Aquel peleaba por la medallita, cuando yo boxeaba comprábamos la medallita. Ahora el chico que está en el equipo nacional, el que menos nos gana para ayudarle a su entrenamiento son 4.000 pesos, y el máximo que gana 36.000 pesos. No hay profesionales que ganen 100.000 dólares por año. O tenemos un amateur que el año pasado ganó 100.000 dólares y sigue siendo amateur. No hago nombre para que no lo banquen, pero existe. Las mujeres, la que menos gana en este momento
son 8.500 pesos, más una suma que le acabamos de pedir nosotros por ser campeona o por ser medallas panamericanas, de 10.000 pesos más. Si una chica que está practicando boxeo con intensidad, va a ganar 18.000 pesos, con la única obligación que va a tener, seguir compitiendo y hacer lo que le gusta, porque en definitiva uno boxea no porque nos pongan un revólver acá, sino porque nos gusta. Y si no gusta y no paga, mucho mejor, ¿cierto? Yo siempre digo a unos amigos míos que se han casado con mujeres no muy bellas, pero muy ricas, que a la larga uno llega a quererlas, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, si te pagan mucho más. Bueno, sigamos, va. No, perdónenme las mujeres la chance. Entonces, es decir, tenemos campeonatos para todo tipo. ¿De dónde van a salir los campeones, señores? De ustedes. De todos ustedes. Nosotros tenemos suma confianza en esta escuela que está formando boxeadores, que está formando técnicos. ¿Por qué digo boxeadores? Porque ya ustedes lo están formando. Y con lo poco o mucho que aprendan de acá, lo van a seguir formando más. No se olviden que ustedes son educadores. Y el boxeador, en principio, es un educando, que va a ser sí o no boxeador. Pero que si no es boxeador, lo vamos a preparar para que en la vida sea buena persona. Que eso es lo fundamental para nosotros. Que cuando uno deje de boxear, diga con orgullo, yo fui boxeador. A mí cuando me dicen, ¿qué fuiste en tu vida? Hice muchas cosas, política, no política, ejercité mi profesión. Pero por último, lo que más me importa es haber sido boxeador. Porque eso forjó mi vida. Me hizo la mala o buena persona que soy ahora. Entonces esperamos que todos ustedes hagan exactamente lo mismo. Hay un tema que es importante para todos ustedes. Normalmente el boxeo, como todo tipo de deporte que tiene salida laboral, tiene un mal que tenemos en el boxeo, que son los amigos del campeón. Es importante enseñar a los chicos que campeón se puede ser un día o una vida, pero que después de campeón se van a quedar sin las amantes del momento, sin los compañeros del momento, y hay que prepararlos. Hay que prepararlos para ganar y para perder, pero más hay que prepararlos para perder. Yo siempre le digo a algunos muchachos cuando me toca hablar de la parte técnica de boxeo, ¿quién de ustedes le dice a un boxeador cuando cae qué es lo que tiene que hacer? Créamelo que son muy pocos. Normalmente le dice, cuando le pegás y se cae, tenés que ir al rincón. Pero nunca le dice lo que tiene que hacer el boxeador cuando cae. ¿Es verdad o miento? Sí, pero tenés que preparar para perder. Porque vos en la pérdida ganaste. Si vos no le explicaste a tu boxeador que tiene que saber que hasta 8 puede levantarse, lo hacés levantar al primer segundo, todavía está onovilado. ¿Saben por qué se cuenta 8? ¿Hasta 10 se puede contar 10 en el boxeo? Porque 10 son los segundos que tarda irrigar nuevamente el cerebro, muchachos. Esto es todo, no es teoría, esto es práctica, esto se ha estudiado. Si ustedes toman dos chicos amigos de 6 o 7 años y los chumban, y cuando se van a agarrar los separan, dije amigos porque se conocen, ¿qué va a suceder? A todos nos pasó porque todos fuimos chicos y todos nos hemos agarrado a trompada más de una vez. ¿Qué va a suceder? Sigue siendo amigo, ¿no es cierto? Difícil que los chicos no sigan siendo amigos. Y a la larga, en poco tiempo, uno le va a decir al otro, me ganaste. Y ni se pegaron, pero la actitud. Entonces eso es lo que ustedes tienen que enseñar, la actitud de perder y de ganar. Boxeador que pierde, tienes experiencia. Boxeador que gana también. Pero si nosotros ganamos en un minuto
y termina la pelea, no llegamos a tener la gran experiencia. Estábamos con el año 83 en el Panamericano de Caracas. Los cubanos venían ganando en el primer round. Primer round. Y yo veía que mi amigo Salvero Fuente, que todo el mundo lo conoció, que estuvo muchos años acá en Argentina, lo seguía haciendo entrenando a los muchachos. Entonces yo miraba. Vine acá y conversé con los que sabían mucho. Es lógico. Si tu boxeador siempre gana en el primer round, cuando le toca una pelea de 3 rounds, llega muerto, porque no está preparado, ni mentalmente, pues ¿cómo a este no le ganó un primer round? ¿Cómo no le ganó un primer round? Ni físicamente. Por eso los hacían entrenar. Porque el boxeo son 3 rounds de 3 minutos, son 9 minutos de combate, tenés que hacer. Le digo, ustedes harán lo que quieran, yo les digo la experiencia, ya se lo van a decir los técnicos también. Además, para nosotros es tabú ir a los baños turcos, ¿no es cierto? Baños turcos, vos sos loco. Como cuando yo boxeaba, me decía, ¿cómo vas a comer pasta? Vos sos loco, comete una pizza, comete una pizza, pues lo voy a mover, arriba, arriba. Ahora hay que comer pasta. Todo esto va cambiando. El boxeo va cambiando. El boxeo, muchacho, es dinámico. El boxeo no es estático, cambiamos todos los días. Normalmente un boxeador que cruza las piernas se cae solo. No Maravilla Martínez, mira vos. Cruzaba las piernas, cosa que es inaudito, cruzaba las piernas. Entonces quiere decir que el individuo hace también al boxeo. El boxeo para nosotros son 6 golpes, para los cubanos son 12. Claro, porque ellos dicen el zurdo tira un golpe, el derecho tira otro. Con el tiempo vamos a ver que el zurdo, bueno, que se lo expliquen los técnicos, yo esa no me meto, bueno, pero son todos distintos. Entonces, cada uno de ustedes, el que fue y el que no fue boxeador, le va a dar su dinámica a su pupilo. Pero deben saber que lo que ustedes enseñan ahí se pule en los campeonatos. ¿Por qué en los campeonatos? Porque hay campeones del mundo en el gimnasio. Ustedes ven en el gimnasio a veces, le pegan, pa, 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 sacan, pa, pa, pa. Claro, pues no le están pegando ahí. Hay entrenadores que tienen, pelean, hacen que el pupilo de él tenga 3 cabezas. Le ponen la mano acá, la otra acá abajo. Y dicen, tirale un áplica acá abajo. Tirale un crow acá. El boxeador tiene una sola cabeza, muchachos. Entonces apuntale acá. Es así o no es así. Bueno, de eso van a ver a montones. Campeones del mundo, ¿por qué? Porque hicieron 10 peleas. Yo firmo, bueno, ya no firmo más. Pero hasta hace unos meses yo firmaba la licencia para el paso de profesionalismo. Miraba, 25 peleas. 5 la hizo con el mismo. No, hiciste 20 peleas. Porque hiciste una de 10 rounds. Siempre ganaste al mundo. Si yo tengo un pupilo y luego pelea con Clemente todos los días, campeón del mundo. Ahora, cuando le ponen el brazo al otro tipo, la cosa cambia, ¿no es cierto? Eso se aprende, aunque le parezca mentira, en los campeonatos. ¿Saben por qué? Porque hay equivalencia. Y ahí no se pelea por la medallita, se pelea por tener la campera o lo que sea, Argentina, por representar al país. Y no hay ningún boxeador, o futuro boxeador, o ex boxeador, que no haya querido representar a la Argentina. ¿Es así o no es así? Es algo que a mí también me queda, ya no lo puedo hacer nunca más. Y alguna vez empecé a tener hijos, tengo hijas, así que tampoco son boxeadoras. Pero es una materia pendiente para todos nosotros. ¿Y saben cuándo vamos a dejar la materia pendiente? Cuando un boxeador nuestro le levantan la mano. Ahí somos nosotros. Es nuestro ego. Para eso tenemos que intervenir en muchos torneos. Los campeonatos son los que pulen y que demuestran que lo que tenemos es verdad, no es un invento. Y por último, no se enamoren de los boxeadores. Y ahora tampoco a las boxeadoras, que son mucho más lindas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Luis. La otra parte de esta charla, que es prácticamente, como le habíamos dicho, las primeras tres eran todas institucionales, porque es la parte de nuestra institución, es una parte muy especial que la va a desarrollar en pocos minutos el doctor Luis Arturo Toffi, que es un integrante del Consejo Directivo, aparte de estar, de haber sido boxeador, que más que importante, con títulos excelentes. Dentro de la carrera de abogacía llegó a ser campeón Walkover. Si saben ustedes lo que quiere decir Walkover. No presentación del rival. Bueno, eso, cuando yo le tenga que decir muchas veces otras cosas como estas de Walkover, todos tendrían que haber respondido así, de qué se trata y de qué saben. ¿Saben dónde lo van a aprender? En el reglamento. Esa es una de las materias principales que tiene este curso. Vayan pensando cómo ir haciéndose el reglamento. Nosotros de cualquier manera le vamos a proveer a lo mejor un DIGEC, pero si ustedes quieren ir adelantándolo, en la página de la Federación Argentina de Box, favox@fivertel.com.ar, pueden ir a un lugar donde está el reglamento. Lo pueden sacar, llevarlo a una imprenta y que se lo hagan. Lo hacen en un impreso y que queda anillado y todo muy bonito. Y si no, ya en las próximas clases nosotros mismos le vamos a dar un disque con el reglamento para que ustedes hagan ese otro trámite. Hay otra persona que no ha venido este año, no sé por qué, pero me mandó a preguntar cuándo eran los cursos, así que calculo que el lunes que viene va a aparecer, que siempre le resulta más fácil para ustedes también, y los hace él directamente, le cobra un canon que no sé cuánto será ahora, el año pasado creo que estaba en 120 pesos y le entregaba el reglamento. Creo que la semana que viene va a venir y va a tomar lista de los que quieran eso. Es importante que vayan leyendo el reglamento de a poquito. Una de las clases principales que vamos a tener es el principio de la parte reglamentaria. Toda la parte, comprimida, práctica, para que después todo lo demás lo vaya sacando cada uno de ustedes lo que es el reglamento. Porque la columna vertebral de esto y lo que tienen que aprender más que nada es esa parte. Para sacarle el mayor provecho posible que puedan tenerle, hasta los límites y los extremos que puede tener el reglamento, para que su pupilo pueda hacer, como dijo este joven recién, queremos que todos ganen. Sí, el otro también. El rival también quiere hacer lo mismo. Entonces también es bueno aprender de qué es lo que se pierde y cuándo se pierde y con quién perdió y por qué ganó el otro. Y sacar el provecho de lo que realmente sirve para que la próxima, el otro tenga que ser el perjudicado. Bueno, el doctor Toffi es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, especializado en Derecho Civil y Comercial, es juez internacional de la Federación Argentina de Box, director técnico de la FAC, es egresado de esta institución y de este curso. Fue vicepresidente de la Federación Argentina de Box, asesor jurídico de la FAC, secretario del Tribunal de Disciplina y presidente de la Comisión de Doping, y también preside lo que es la parte legal, a los cuales pueden consultar. Y una primera partecita de toda esa parte legal, él se la va a desarrollar ahora. Con ustedes el doctor Luis Toffi. Bueno, buenas noches. Ya tuvimos una presentación en la clase anterior. Lo que hoy voy a tratar de brevemente desarrollar, porque bueno, a esta hora estamos un poco cansados del trabajo y tenemos seguramente otras actividades, pero voy a tratar de desarrollar lo que me toca directamente, que es el Tribunal de Disciplina. Sin perjuicio de ello, antes una breve introducción. El tema legal está contemplado en el reglamento y en el estatuto de la Federación, pero además nos comprende las generales de la ley, o sea, es aplicable según las conductas que desarrollemos en la actividad propia como técnicos, como jueces y árbitros, el Código Penal, el Código Civil y el Código Comercial, si somos promotores, managers, en fin, cualquier otra actividad vinculada al boxeo.
En este tema, las motivaciones que los traen a ustedes son de distinta índole. Muchos, como se ha visto aquí, han sido boxeadores. Otros tienen la pasión por el boxeo, ¿no es cierto? O por algún familiar, o por haberlo practicado directamente. Bueno, todos los que estamos aquí, todos los que integramos el Consejo, tenemos la misma pasión por este deporte y desarrollamos esta tarea totalmente ad honorem, porque nos gusta, porque sentimos pasión y nos gusta transmitir lo poco o mucho que sabemos. En esta disciplina, como en cualquier otra, hay que tener la mente abierta porque, como lo dijo el presidente, siempre estamos aprendiendo. Hay que tener la mente de un chico, no perder la capacidad de asombro, no creerse estar de vuelta de todas las situaciones, porque aquí van a poder aprender de los técnicos de los muchachos que ya están con una carrera desarrollada, que van a poder explicarles todo aquello que van a tener en su tarea propia o característica. Lo mismo los jueces y árbitros, que van a tener como Biblia el reglamento, al cual van a tener que aprendérselo de memoria, no solo saber los golpes correctos, sino qué elementos debemos evaluar cuando nos toca fallar una pelea. Es decir, ataque, defensa, ciencia, eficacia, son conceptos que lo van a ver a lo largo del curso. Para entrar en tema directamente, hoy me gustaría hablar del Tribunal de Disciplina. Tribunal de Disciplina, donde me desempeño como secretario, y es el ámbito donde ustedes, como federados, podrán o no concurrir, ya sea como denunciantes o denunciados. El Tribunal de Disciplina se ocupa de cuestiones estrictamente deportivas o antideportivas, y está compuesto por 5 miembros, tiene a su cargo la aplicación del reglamento argentino de boxeo y de lo que prevé el estatuto. Los 5 miembros son un presidente, un secretario y 3 vocales. No resulta arbitrario decir que yo esta clase la dé entre las primeras clases, porque la ubicación del Tribunal de Disciplina dentro del reglamento está al principio, es decir, en la primera parte, en el capítulo 2, ya se encuentra el Tribunal de Disciplina. Y es bueno que conozcan qué es aquello que pueden hacer y qué es lo que está prohibido hacer. Las tareas que desarrolla el Tribunal se inician con una denuncia. En general, la denuncia, como cualquier hecho jurídico, debe narrar con precisión las cuestiones que se vinculan a un hecho antideportivo, ¿no es cierto? Por mencionar uno, la falta de respeto a las autoridades constituye un hecho antideportivo. Protestar airadamente o incitar al público a volverse en contra de un fallo porque perjudica a un pupilo es un hecho antideportivo y eventualmente puede ser objeto de investigación en el tribunal y de una sanción. Las sanciones que prevé el tribunal tienen un máximo de 12 meses, pero por decisión del Consejo Directivo pueden extenderse. ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos de denuncia? Bueno, todos los federados. En principio, el día de mañana, cuando ustedes sean federados de nuestra institución, van a obtener un carnet, una habilitación y esa circunstancia los hace pasibles de denuncias y eventualmente también pueden ser sujetos activos, es decir, pueden ser denunciantes cuando alguna circunstancia los perjudique. Ahora, entrando directamente al tema reglamentario, no voy a hacer una clase de derecho procesal hasta ahora porque me van a tirar con algo. Dice, el reglamento dice, serán punibles por infracción al estatuto y reglamento las entidades afiliadas y sus dirigentes, los boxeadores aficionados o profesionales, promotores, managers, directores técnicos o segundos, árbitros, jueces, cronometristas, supervisores fiscales, integrantes del Consejo Directivo de la FAP, quienes solo podrán ser juzgados por el mismo cuerpo previo dictamen del tribunal y toda otra persona con licencia habilitante otorgada o reconocida por la FAP.
lo que les acabo de mencionar, los actores en nuestra disciplina son muchos y variados, y los intereses en juego también son muchos y variados. Se da la circunstancia que este es un deporte, pero cuando se pasa al profesionalismo, se pasa a ser un negocio. De modo que se dan estas dos situaciones, ¿no es cierto?, que van de la mano, y conviene discriminar qué es una cosa y qué es otra. La tarea de la federación es fiscalizar, es decir, en el negocio la federación no se inmiscuye, es totalmente ajeno la parte del aspecto económico. Sí se registran contratos manager y boxeador, o contratos promotor y boxeador, se registran, pero es para que la federación lo tome en cuenta y eventualmente, ante una disputa, dictamine u opine sobre determinadas cuestiones. Pero el aspecto económico está fuera del conocimiento de la Federación Argentina de Box. Es decir, aquí, según lo que he leído, hasta los cronometristas pueden ser citados en alguna causa. Una causa entra por denuncia, dijimos, y el tribunal tiene 8 días para evaluar y eventualmente correr traslado al denunciado para que ejercite su derecho de defensa. El denunciado tiene 10 días para contestar el traslado, es decir, debe ejercitar de manera amplia su derecho de defensa. Si no lo puede hacer por sí mismo, puede hacerse asesorar por alguien de su confianza, sea o no sea abogado. Nuestro tribunal es un tribunal lego, es decir, no se requiere ser abogado para integrar el tribunal, sí haber sido miembro o ser miembro del consejo directivo. Pero en principio, como es un tribunal deportivo, no se requiere la condición de abogado para integrarlo. Y lo mismo para el caso de los denunciados, pueden hacerse asesorar por alguien vinculado al deporte, que por ahí sabe más que un abogado, ¿no es cierto? Alguien que tenga mucha experiencia puede acompañarlos a declarar o hacer el correspondiente descargo. Si en el término de 10 días no se efectúa el descargo, se lo declara en rebeldía y se prosigue la causa hasta la sentencia. El tribunal tiene 20 días, plazo que se puede ampliar para requerir otras medidas de prueba, y finalmente dicta sentencia, que puede ser haciendo lugar a la denuncia o puede desestimar la denuncia. Además, en caso de que la denuncia prospere y llegue una sentencia condenatoria, existe la posibilidad de apelar al Consejo Directivo. Y el Consejo Directivo podrá ratificar la sentencia del tribunal o eventualmente desestimarla. Lo que no puede es ampliar el plazo de la sanción. Existe una limitación para el Consejo Directivo, que es el plazo sancionatorio. Pasando a otro tema, vamos a ver la calificación y cómputo de las penas. Sí. Puede denunciar cualquier federado, no cualquier persona. Es decir, para darle curso, nosotros tenemos que ver que la denuncia sea suscripta por un federado y que esté involucrado en el hecho otro federado. Si no te da, los fallos de la pelea no, precisamente, porque los fallos son inapelables. Con cualquier disciplina deportiva, un penal se cobró y se cobró, no hay tribunal que pueda cambiar esa situación. Lo mismo en el boxeo, cuando un resultado se anuncia, ¿no es cierto?, se hace oficial, este es inapelable. O sea, no se puede recurrir de ninguna manera. Lo que sí, comportamientos antideportivos, sí, eso tienen. Con Bonanni no recuerdo el fallo. No, directamente no. No hay posibilidad de recurrir los fallos. Se puede sancionar a los boxeadores que han incurrido en falta, más allá de lo que dictamine el árbitro del combate, si hay comportamientos antideportivos, estos pueden ser juzgados aún de oficio por el tribunal. Ustedes saben que las peleas televisadas llegan a todo el mundo, entonces
hay una opinión generalizada, ¿no es cierto? Y el tribunal debe tomar cartas en el asunto. Aquellas cuestiones que tienen mucha trascendencia. Sí. No, el fallo que puede rectificarse es aquel que tiene algún error matemático, error en la suma. El fiscal puede haberse equivocado y tiene 10 minutos para modificar el fallo, por cualquier circunstancia, ¿no? Ese es el fallo que puede modificarse, pero de otra manera el fallo es inapelable. Lo que determine el árbitro, lo que determinen las tarjetas, no es materia de apelación. Sí, perdón. Sí, las dos cosas. Está previsto en el reglamento la actuación de oficio. O sea, cuando existe un hecho de suma trascendencia, podemos actuar de oficio. Y lo otro es cuando, ante una decisión del tribunal que ha sido apelada ante el Consejo Directivo, puede recurrirse a la justicia civil, porque también el mismo reglamento lo prevé. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? Bien. Las sanciones, como dijimos, consisten en amonestación, que es una sanción leve, un llamado de atención, suspensión por tiempo determinado, inhabilitación temporaria, retiro de título o afiliación por tiempo determinado, cancelación de licencia por tiempo determinado, expulsión, perdón. Amonestación es una sanción breve, está en el reglamento, después ustedes van a tener un ejemplar del reglamento, así que no hace falta que tomen nota. Pero hay una escala de menor a mayor, ¿no es cierto?, que se las explico brevemente en qué consisten, si hay algún interés, pero son muy explícitas en sí mismas, de modo que por ahí no requieren mayores explicaciones. Inhabilitación temporaria, retiro de título, afiliación por tiempo determinado, cancelación de licencia por tiempo determinado, expulsión por tiempo determinado, retención o retiro de bolsas y multas, cancelación temporaria de contratos. Como dijimos anteriormente, las sanciones no pueden exceder los 12 meses, ese es el tope de las sanciones, y prescriben, es decir, quedan sin efecto por el transcurso del tiempo a los 2 años de iniciada la denuncia. ¿Sí? A ver. Bueno, las denuncias, como dijimos, deben contener los hechos claramente explicados y deben ser dirigidas al Consejo Directivo. Aquí dijimos desde el comienzo, ¿no es cierto?, que tienen lugar aquellos hechos antideportivos o antirreglamentarios. Muchas denuncias se desestiman de la simple lectura porque contienen delitos, contravenciones que no son materia específica del tribunal, de modo que son rechazadas in limine, sin siquiera correr traslado. Otras denuncias porque no tienen lo esencial en toda denuncia, que son las pruebas. Es decir, cuando denunciamos a una persona debemos citar testigos, alguna documentación, alguna filmación, alguna foto, ¿no es cierto?, que involucre o que vincule al sujeto denunciado con el hecho denunciado. De modo que no es tan sencillo. Y existe una penalidad para quien hace una denuncia falsa. Es decir, aquel que, por perjudicar a otra persona, lo denuncia. ¿Sí? ¿Cómo existe? Exactamente. ¿Cómo existe? Ese es el contenido de la denuncia. No es falso testimonio porque no estamos en el ámbito penal ni civil, pero si una persona denuncia a otra falsamente y eso se determina en el tribunal, esa persona es sancionada, la que denuncia falsamente. ¿Sí? Sí. El denunciar es notificado por el tribunal y tiene 10 días para hacer un descargo, digamos. Correcto. Y el tribunal, una vez que está planteado así, tiene 20 días el tribunal para... Efectivamente. Tiene 20 días para decidir, plazo que en muy pocas veces se ha cumplido, ¿no es cierto?
generalmente tenemos la posibilidad de extender ese plazo cuando consideremos que no está claro el tema o que necesitamos mayores medidas de prueba, ¿sí? Y también por el cúmulo de causas. En este momento no, pero hay etapas en la vida del tribunal donde hacer denuncias por cualquier cosa era muy frecuente, entonces los plazos se extendían inexorablemente, porque había que estudiar el tema y después correr el traslado y después decidir, ¿sí? También existe la posibilidad de suspender provisoriamente. Cuando hay un hecho grave, se suspende al involucrado provisoriamente y se lo notifica hasta que venga a declarar. Con la declaración puede ser levantada la sanción provisoria, ¿sí? Bueno. Ya vamos terminando. Sí. Bueno. Referido a las sanciones aplicables a boxeadores aficionados, la amonestación, la suspensión de 1 a 12 meses y cancelación temporaria de licencia. A los directores técnicos, amonestación, suspensión de 1 a 12 meses, inhabilitación temporaria para el boxeo aficionado. Y respecto de árbitros y jueces, amonestación, suspensión de 1 a 12 meses e inhabilitación temporaria. ¿Sí? Esas son las sanciones propias o características de directores técnicos, jueces, árbitros, cronometristas, todos los involucrados en un espectáculo de boxeo. En síntesis, la tarea del Tribunal de Disciplina es impartir justicia en el ámbito nuestro, en el ámbito específico nuestro, sancionar las simples delaciones, o sea, eso que explicaba anteriormente, de quien trata de perjudicar a otros sin ningún sentido, y establecer un orden, ¿no es cierto?, que se respete, que se aplique el reglamento, porque no todo es color de rosa, sabemos que nuestra actividad, la adrenalina, circula a una gran velocidad y muchas veces tenemos contemplaciones con los técnicos que ante un fallo que no los beneficia pueden mostrar su descontento, ¿no es cierto?, sin necesidad de agraviar, sin necesidad de insultar, ¿no es cierto? Contemplamos esa posibilidad, muchas veces a mí me ha tocado como juez o como fiscal que vengan a cuestionarme un fallo, los escucho, los atiendo, pero no pasa de ahí. Y la vez que me han dicho algo impropio, tampoco lo he denunciado porque comprendo la situación, ¿no es cierto?, los boxeadores, el sacrificio que hacen, los técnicos también, de modo que no es intención perjudicar a nadie. Pero cuando se pasan de revoluciones, ¿no es cierto?, es imprescindible ubicarlos, que son federados, que los fallos deben respetarse, aún equivocados, ¿no es cierto?, porque existe en nuestra tarea, en nuestra disciplina deportiva, siempre la posibilidad de una revancha, ¿sí? Por hoy va a ser todo lo que vamos a hablar, más adelante vamos a tocar el tema de la responsabilidad deportiva y de la responsabilidad civil, penal y otros aspectos reglamentarios y jurídicos. Muchísimas gracias. Me olvidé de algunas cosas. Primero, esta no va a ser la primera ni la última. Si no los aburrí, haremos otra. Voy a explicar cómo se hace el pesaje, realmente como corresponde, y otras pequeñas cosas que son importantes para el futuro de ustedes como entrenadores. Ahora bien, el sábado acá comienza un torneo selectivo zona 1. Los campeones van a combatir en Formosa en el mes de julio. Todos ustedes están invitados de esta forma. El valor de entrada es 50, 100 y 150. Como ustedes están haciendo el curso, con el documento que ustedes tienen como que han abonado el curso, si les interesa venir, pasan por boletería, se les va a cobrar el mínimo, que son 50 pesos, y van a estar en Rinzai.
sino que le pedimos, por favor, si que vengan, para no comprometer a la gente que está. Es importante, si quieren venir, bienvenidos sean. ¿A qué hora empieza? A las 20 horas. El pesaje es con un kilo de tolerancia. En torneo no se hace, pero antiguamente, cuando yo empecé con esto de la transmisión del campeonato en el año 66, el pesaje era a la mañana y los chicos peleaban a la noche. Pero el 80% tenía que hacer su trabajo y era problemático. Entonces ahora como calculamos, se calcula, pero no nosotros, los médicos, que entre el pesaje de las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, a lo sumo, técnicamente pueden engordar un kilo 200. Si no es que se comieron un lechón, ¿no es cierto? Normal. Le damos un kilo de tolerancia a la noche. Si se pasó un kilo, lo lamento, porque no hay tiempo de recuperarse. Automáticamente pierde. Cuando el pesaje es a la mañana, tienen 2 horas del primer pesaje. A la noche no. Pero sépanlo por qué en campeonato se hace esto. Porque si un chico falta el trabajo, lamentablemente se queda sin trabajo. Y preferimos un hombre que trabaje a que en un futuro sea boxeador. Nuevamente los espero a todos y muchas gracias. Bueno, atención por favor. El señor Pantanchón Mariano. ¿Vino? ¿Pantanchón? ¿Vos tenías una notita mía? See.